La ANSES evitó estafas por un poco más de 5 millones de pesos en el cobro de asignaciones familiares. Las maniobras fraudulentas eran llevadas adelante por empresas fantasmas que la ANSES detectó con sus controles. Los inspectores, en su recorrido por distintas provincias, pudieron identificar el accionar de ciertos grupos que pretendían cobrar las asignaciones familiares en provecho propio. La ANSES detectó a 322 falsos empleadores. El monto de la estafa podría haber sido superior a los 5.174.759 pesos. Los falsos empleadores fueron identificados por la ANSES mediante el Sistema Único de Asignaciones Familiares. Uno de los planes puestos en juego por los falsos empleadores era reclamar a la ANSES la asignación por zona desfavorable para sacar así mejor tajada en la asignación. En todo el operativo, la ANSES trabajó en conjunto con la AFIP para comparar datos y poder llevar adelante los procedimientos con las pruebas existentes.